Hola, Guille. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Que content estàs, et veig content. Sí, un fons d'il·lusió. No sé, sí. El Guille va demanar fer el canvi de dia de venir. El Guille ve tots els dijous aquí al Monarracó, com tots sabeu. Ve a parlar de música des de fa 11 anys. Ah, sí, sí. Des de fa 11 anys. I quan li vam dir, escolta'm, saps que venen la Maia i el Fred al programa? Va dir, jo, pues mira, en lloc de venir dijous, vindré dimecres, perquè avui estan vells. Hola, Alfred. Hola, Maia. Hola. Bon dia. Bon dia. ¿Qué tal? Oye, te tengo que decir una cosa. Este tío aquí, calvo, que tanto nos queremos, que se llama Guille, cuando habló de ti, ¿puc dir una frase que vas dir? I alabar-la en públic? Jo crec que la vas dir en públic, eh? Jo crec que la vas dir en públic. Jo crec que la vas dir en públic. Va dir, un ex... No, no, segur, segur, públicamente, dijo... Que cuando pusisteis, creo que han de omplir un formulari, ¿no? Para entrar, como no era formulari, ¿no? Ah, sí, claro, no, sí. Sí, sí, y tenéis que poner qué grupos y qué música os ha, forma parte de vuestra vida y os ha gustado más y os ha marcado más. Ah, sí. ¿Y qué ella puso? Bueno, yo lo primero que le intuyo es, digo, a ver, mira, todo el mundo, a ver, esta cosa mía. Y ponía los Beatles y Marisol, ¿no? Sí. Y no, oiga, pensé, digo... Y claro, dius, hostia, una noia que, claro, no es ni de la generación de los Beatles, ni de la generación de Marisol. Esto es o de los padres o de los abuelos, ¿no? Sí, bueno, es verdad. O del hermano. Sí, más de mi hermano, que Marisol me lo enseñaba a mi tía Mari Carmen cuando era pequeña, que me ponía películas y, bueno, era súper, súper fan de Marisol. Y sigo siéndolo, ¿eh? Pero es verdad que ahí están como los dos extremos, bueno, extremos tampoco, pero o sea que hay más cosas. Lo que pasa es que el hecho de ponerlo, sí. Yo pienso en un programa así, que sabes lo que significa, que sabes la exposición que va a tener, el hecho de decidir poner abiertamente, ¿sabes? Los Beatles y también Marisol, era, bueno, o sea, para mí es bastante ilustrativo de lo que luego tú proyectas como artista y como persona, ¿no? Y no es... rompe con los clichés y Alfred, que lo hablaremos de él, es un poco igual y es la gran cosa, ¿sabes? Yeah. Vuestra, yo creo. Ya. Yeah. Mira, os enseño, yo no, de eso no hablaré, ¿eh? Yo no hablaré, pero... ¿Heu visto, no? Ay, aún no lo habíamos visto. Oh, qué vergüenza, yo lo he visto desayunando. El Lola. La portada de Lola. Bueno, no, la portada no, dentro. Amaya y Alfred, los novios de España, los novios de España, en su primer reportaje juntos. Sí. Vale, no os preguntaré por esto, ¿eh? Pero sí que os preguntaré que, com porteu sortir d'un lloc que no sabíeu què passava, sortir i us trobeu todo esto. El que es que encontraros todo esto, sí. Os sorprende, porque estáis en un sitio donde vivíais vuestra vida y tal. Y ir por la calle y que la gente os pregunte, la gente os conozca, esto no es un palo. Sí, la verdad es que es... Bueno, habla tú si quieres. A mí me sorprende más encontrarme aquí, yo voy aquí, o sea... Eso, ¿eh? Es que claro, ya, qué ilusión, no sabes, nunca que sí, que sí, eso... ¿No sabías, Alfred, que venía? A mí lo había leído en un mensaje, pero digo... O sea, no entendía. Yo no tenía ni idea, no sabía. Ella sí que no tenía ni idea. Yeah. Yo tampoco pensé eso. Yo he visto a los niños y dice, oigo una voz y mis hijos y yo, ¡ay, va Guille! Sí. Fue vengut amb els seus fills per Pero bueno, es verdad que es como muy impactante, pero ya nos vamos acostumbrando, ¿no? A todo esto. In the color of the Rolling Stone, que decía John Mayer. Pero, ¿os prepararon para la Academia de OT, para todo esto, para la popularidad o no? ¿Os preparan para esto? A ver, yo creo que yo en mi casa siempre me habían preparado para todo en la vida, o sea, para lo bueno, para lo malo, dónde me estaba metiendo, no, dónde me estaba metiendo en OT, o sea, cuando empecé a decir que me quería dedicar a la música, al cine y tal, me decían, bueno, te estás metiendo en un fregado. Estás metiendo un fregado, todo el apoyo del mundo, pero es un mundo complicado, ¿no? Pero al final, no sé, yo siempre he hecho lo que he querido, he luchado por lo que he querido y al final, no sé, uno si ha trabajado y ha luchado, o sea, lo ve todo desde distinta perspectiva, o sea, que yo creo que los dos hemos trabajado bastante y aunque tenemos 20 años, pero creo que no, lo hemos trabajado bien y no es una cosa que nos hayan regalado. Somebody's eyes to light up the skies, to open the walls and reveal a voice that says I believe. Alfred, en l'entrevista que va fer aquesta setmana a El Hormiguero amb el Pablo Motos,
va dir que una de les coses que li van atreure més de la Maia és que coneixia una cantant. Ah, sí? Quina cantant era? És la Judy Meyerman. Sí, sí, que és d'aquí. És que ens encanta realment, perquè, no sé, la Judit i jo hem estudiat al mateix lloc, al taller de músics, i no sé, i no ens coneixíem gaire directament, però ara sí que hem parlat i tal, i no sé. De què coneixia la Judit Niederman? Pues investigando un poco, no sé, me gustaba mucho. Creo que la descubrí por... Es que no me acuerdo la verdad, pero un día me la encontré en YouTube. ¿Sí? Y me encantó, y entonces empecé a escuchar cosas de ella, y no sé, me gustó mucho, la verdad. Te tengo que decir que es la semana que viene, creo que es la semana que viene, mañana viene, la más Sidoní, ¿no? Mañana viene Sidoní. Yo quiero venir a Sidoní. Bueno, ven porque es, para mí es una de las canciones del año pasado. Hombre, de fet, l'Alfred, porque hay una conexión ahí, porque en la época en la que empezaba lo gordo de Sidoní aquí en Barcelona hace muchos años, estaban metidos en este rollo mucha gente del Prat, entre los cuales está, por ejemplo, Willy de Los Carros, del que hemos hablado muchas veces en este programa, que tú conoces, ¿no? Sí, sí, sí. De la Capsa, del Prat, mentor. Mentor. Pues mañana viene Sidoní y el jueves que viene, el dijous que ve Judy Niederman. Sí, porque se ha dado un nuevo disco que te voy a regalar. ¡Hala, qué guay! Sí. Es diu Nua, es diu Nua, i és el nou disc de la Judy Niederman, que va. Sí, ha tret nou disc i el dijous que ve, o si no, te'n regala, Alfred, ho sento, però... No, no, jo és que me'l compraré igualment, o sigui que... També és fan de la Niederman? Home, és que la Judit i jo ja et dic... Però una cosa que s'ho junts al taller, però una altra... No, però jo superfan, jo no vinc al teu pol, la cançó de Mireia i l'últim disc... No, aquest no l'últim disc, l'altre que va treure va ser superguai, jo vaig anar a l'Anuncio Gala a veure... Perquè, bueno, a mi m'encanta un tema que es diu jo no vinc al teu pol, jo no... I la veritat és que és un temazo i ella fa molt bona feina, és una musicaza. Per cert, he de dir que demà que venen Sidoní tenen dues cançons, una que, per cert, com que el Guille no diu res, l'ha reversionat el Guille Milky Way amb el Peor Grupo del Mundo. La cançó del Peor Grupo del Mundo, que val molt la pena, i té per mi la millor cançó de l'any passat, que és la del Carreteres Infinites, que és una cançó meravellosa, però meravellosa, amb un bon rotllo que te mueres. Guille, per què tu tenies predilecció? Per ella, i tu ja ho vas veure de seguida, no? No, al principi a mi em va sobtar molt això d'entrada, o sigui que, perdona, perquè també no s'entiendes, que... No, que rompías mucho con los clichés de lo que estamos acostumbrados, del perfil al que estamos acostumbrados en un talent show, ¿no? Que muchas veces ha sido como un tipo de perfil como medianamente, o sea, más o menos parecido. Y de golpe rompías con todo, por tu manera de ser, por tu manera de afrontar, digamos, ¿no? El grueso de todo lo que te venía encima. Y luego por todo, o sea, por tu talento en la voz, por las referencias a las que aludías, por el hecho, por ejemplo, yo me quedé muy impactado en el primer programa, y te lo dije, creo, en la primera clase o en la segunda, cuando optaste por hacer Starman, de una manera súper comedida además, ¿sabes? O sea, como súper respetuoso con todo, o sea, yendo como al enganche emocional de la canción, mucho más que al alarde, que ya hemos visto que puedes hacer sobradamente, ¿no? O sea, muchísimos. Y en el primer programa, que es la gran presentación, decides no hacer ninguno. Entonces, para mí eso era como, ¿sabes? O sea, un punto súper diferencial de todo. O sea, y yo creo que eso es lo que hizo mucha gente enamorarse de ti. Mucha gente que para nada estaba dispuesta a entrar en un, ¿sabes? En un concurso como OTE. Y entonces yo, para mí, yo creo que eso tiene mucho valor, o sea, mucho mérito. Y es una de los grandes talentos entre los muchos que tienes. Es que hay una pregunta que además le dice a Iquille, ¿por qué escogiste una canción de Bowie? Porque claro, no es una que te dices, hostia. Y que además aparentemente tampoco te hacía lucirte mucho, ¿sabes? Y lo hiciste, yo creo, porque te gustaba, que es lo que has contestado alguna vez en la entrevista. Eso... Sí, bueno, es que al principio nos hacían hacer una lista con 15 canciones y una de ellas puse la de Bowie, y es verdad que la puse de las primeras porque me gustaba mucho esa canción y me apetecía hacerla, no sé, me gustó un montón esa canción y me hacía ilusión. L'atenció de la Maia, que era claríssim, i de l'Alfred, què et va cridar l'atenció, Guille? Mira, et diria... Aquesta veu avellotada, aquesta... Et diria coses molt similars. A nivell artístic, està clar que torna a ser algú amb una personalitat
molt diferent del que estem acostumats a veure, tant per la forma que té de cantar, però també pel que emana ell com a artista, més enllà de simplement la interpretació i l'execució vocal, no? I em fa molta il·lusió que realment hagi acabat sent, no, el perfil que surti, no? O sea, que sean Amaya, Alfred, como unos de los grandes representantes de esta edición, hace que sea algo como que aporta mucho más valor, ¿sabes? Que quizá en ediciones pasadas, ¿no? En algunas de las ediciones pasadas, porque yo creo que emanan mucho más que esto. O sea, Alfred, cuando les preguntabas por la fama, sí, y dices, hostia, eso ha de ser fort, ¿no? Porque entras allá, sí, y de cop surts, no eres nadie y... Es muy heavy, me refiero a que está al nivel de... ¿No? Sí, sí. O sea, cuando vas a cualquier radio, ¿sabéis? Pues está lleno de golpe de fans y nos dejan caminar, no podéis ir a comprar de forma como natural, ¿no? Y de cop, pues no le tienen ningún... Ellos, yo lo que noté desde el principio es que no tienen ningún tipo de fascinación por la fama. Y eso es muy fuerte en alguien que está metido en este fregado, como decía Alfred, es una rareza absoluta. Y yo creo que os va a ayudar mucho eso. Qué bueno. Tira. Y van a descubrir la patita que tenía oído absoluto. ¿Qué es que debes tener oído absoluto? No, pero yo no tengo oído absoluto. No, no, o sea, tengo, pues no sé, toco el piano y así. Yo creo que sí que tengo oído, pero no oído absoluto. Es que no he entendido bien la pregunta, perdón. No, que tenías oído absoluto. Sí, lo he leído en alguna entrevista de que tenías mucha facilidad por todos los instrumentos, de que... Sí, bueno, se me da bien, no sé, la música en general, pero no, yo oído absoluto lo tengo. Porque claro, el oído absoluto es esto que escuchas una nota y ya sabes cuál es, ¿no? ¿Y eso no? No, eso yo no sé, o sea, yo ahora mismo toco, o sea, si tengo una nota de referencia, sí que... Pero oído absoluto yo no tengo. Es verdad que sí que he visto muchas cosas... Laura, eso, la profe sí, Laura. Eso Laura. Pero es verdad que he visto muchas cosas que dicen, mamá, ya tiene oído absoluto, no sé qué, pero no, no tengo. Bueno, tú y que sí, oye. Tengo mucho oído, pero eso es verdad, pero oído absoluto no. A Maya y Alfred, ¿qué es lo que han aprendido en la academia? Porque muchos se quedan que es un simple programa de televisión, ya, pero claro, tienes un profesor como Guille, o tienes una... Sí, es verdad, ¿no? Tienes un... Bueno, no es solo un programa de televisión, es algo más. ¿Qué aprendisteis dentro de la academia? Bueno, es que aprendimos no solo a nivel artístico, sino también personal, no sé, porque nos ayudaban los profesores también, no solo nos enseñaban, no, o sea, nos enseñaban también como persona, no sé. Es que no es un aprendizaje en sí, es como una transformación. Ya, eso. No es, y, o sea, ni que te pongas y digas, no, yo no quiero, es que es una transformación. O sea, te transforma totalmente, sí. Yo creo. Hay cosas que aunque no hayamos querido o no hayamos estado al 100%, sí, las hemos acabado, sí, integrando. Es verdad, o sea, aunque no hayamos sido conscientes de cosas, o sea, por ejemplo, al principio cosas que no éramos conscientes que íbamos a cambiar y las hemos cambiado, pero sin quererlo, o sea, inconscientemente. Sí, sí. Hay cosas que me lo diría, escúchame eso. Entre ellos dos siempre iba a haber, y tú ya lo viste, Guille, que había química entre ellos dos. Bueno, yo ahí no me meto. No, pero química, no, musical, nunca lo comentábamos esto nosotros, profesores, jamás en la vida. No, hombre, claro, pero yo qué sé, hombre, a ver, tienen la edad que tienen, es un estudio cerrado en el que conviven de forma ultra intensa durante muchos meses y bueno, yo qué sé, o sea, las amistades se hacen muy fuertes, el amor puede hacerse también, ¿no? Y de golpe muy fuerte, pero si a mí me hubiera hecho apostar y hacer un poco de, ¿cómo se llama esto? De... Brujo. No, de... Hombre, Palestina. Sí, ahí estamos, mis amigas, como siempre aportando este plus de saber estar. Pues, hombre, yo, a mí era la... O sea, yo os veía. O sea, os veía parecidos en este, o sea, en esta cosa un poco outsider. Outsider, total, en el buen sentido de la palabra. Pero yo me veía identificado porque yo de alguna manera también, ¿no? De golpe estás. Y la gracia de un programa como OT
es que te llevas muchas sorpresas, porque el equipo, por ejemplo, es tremendamente respetuoso, ¿no? Con todo el mundo, es ultra, o sea, humano, o sea, no tiene ningún tipo de tampoco fascinación por ese, ¿no? Por lo que representa Operación Triunfo o algo así. Pero claro, el hecho de que vosotros al principio, sobre todo luego ya no, quizás pudierais llegar a sentir un poco outsiders de lo que a lo mejor representa un mundo así, a lo mejor también os unía más, no lo sé, pero... Sí, sí, no sé, y es que al final, al principio, eso fue lo que me llamó de ella, o sea, que le gustaba a la gente, como hemos comentado antes, Joinderman, tal, o sea, gente que yo no me hubiese imaginado, que nos gustaba a los dos y compartíamos muchos gustos, por decir así, sin más outsiders, y no sé. Y a la vez también te das cuenta de que gilipollez pensar que eres un outsider, ¿no? A la vez, porque al final dices, bueno, estamos aquí todos un poco a lo mismo y somos muy parecidos, ¿no? O sea que... El de Borosín de Fabré, última edició del T, 4,7 milions d'espectadors, només els partits de futbol, només un partit de futbol, i un partit de futbol, Champions, Barça-Madrid, vull dir, no estem parlant d'un partit de futbol convencional, estem parlant d'un share d'un 47,3%, que és una barbaritat, és una barbaritat. I vam veure aquest moment. I el concurs... Consiga así el premio de 100.000 euros con el 46% de los votos. Es Amaya. No me digas que no te lo esperabas. No, hombre, me lo había imaginado, pero de que guau, qué guay estaría. Pero la verdad es que fue súper guay ese momento. Bueno, no, di tú. No, que llegó, o sea, que llegó un momento, bueno, desde el principio es como que no había nada de competitividad, sobre todo al final que ya éramos súper, ¿sabes? Mm. Y entonces eso, no lo digo porque quede bien ni nada, es porque es verdad, y yo creo que también se ha visto que... Sí, sí, perdona, porque es que, o sea, 100%, sí. O sea, es muy chocante, y desde dentro es... súper chocante, ja, i de... muy transformador, ¿eh? Ja, no havia. A mi hi ha una cosa que em sembla més fascinant, clar, que és els que seguíem, els últims anys ja ho he deixat, però ja fa molts anys, hace muchos años, todo Dios veía el Festival d'Eurovisión, pero todo el mundo, hace muchísimos años, sí. En la época de... Bueno, mira, cada uno empieza desde sus épocas, ¿eh? Desde Mocedades... A Betty mi ciego. Por favor. A sí, bueno, es una época, claro, que yo tenía pelo y todo el mundo veía el Festival de Eurovisión. Todo el mundo. Todo el mundo. Luego hubo una época decrépita del Festival de Eurovisión. Y yo creo que OT, la primera edición de OT con Rosa, es ¡buf! Vuelve a levantar el. Aún así, el a pesar de esta sensación que tengamos de que ha pasado por muchas fases y tal, Eurovisión sigue siendo el programa de televisión más visto, sí, del mundo. Sí. Y es muy heavy. Es que esto, es claro. Entonces, claro. Pero no le pongas presión, por gente, no les pongas presión. Bueno, ya saben, lo saben. ¿Os morís de ganas de ir al festival o tenéis miedo escénico a qué decir ahí madre? A ver. No, bueno, o sea, estamos no sé, como... Es que tampoco, lo digo en todas las entrevistas, es que no somos Conchita Wurst y no vamos a defender un tema que vocalmente sea... No, o sea, vamos a, no sé, a cantar esa canción, que es una canción que nos representa y que si ponemos el corazón como siempre, pues es que va a salir bien, no tiene por qué salir mal. Bueno, farem una cosa, són 3:15, jo crec que... No, que també t'he de dir... Jo tinc ganes d'escoltar la cançó. Home, jo també. Però saps quantes voltes has de dir una cosa que... Digues, que acabi passant perquè llavors ja ha passat? Faltaria. Doncs, no, però cal dir que ells, aquesta pressió, estan molt acostumats, també. Sé que no es el mateix, no es lo mismo, evidentemente Eurovisión a lo mejor a nivel de cantidad de gente que te ve que una gala de OT, pero la presión que hay en una gala de OT es claro, muy, muy alta y muy radical. O sea, entonces ellos saben manejarla, o sea, porque llevan muchas galas de OT, ¿sabes? Master. Me consta que además Teenagers Music es quien organizará todo el que es el patracol de la sortida, el escenario, todo plegat, el show. Eso también es ir sobre seguro. Pues sí. La canción es de tu canción. I si... Bueno, he de dir que ella ja s'ha posat al costat, a darrere del piano només arriba. Hola, buenos días. Bum. I ell porta una guitarra que és de la fira del disco del col·leccionista. Perquè està firmada per tot Déu. Tota la gent que hi va entrando
Sí, sí, la, i anava firmant. I he vist una cosa que m'ha agradat molt, que l'altre dia vam escoltar des d'allà. Sí. Sí, que és el segell de l'Open Arms. Sí, aquí. De l'actiu de l'Open Arms, sí, com a bandera de la guitarra. I com ho van fer, això? Re, és una enganxina. Ah, és una enganxina, m'ha sí. Un segell. No, que va. Espera, Romerito, digue, posa, això que has dit que m'has escrit aquí, ho pots dir en veu alta, sisplau? Que diumenge són al Camp Nou, no?, que aquests concursants i aquestes persones, i de fet, Amaia quiere conocer a Leo Messi, no? Ei, jo també. Ah, no sé, tu no sé si és tan futbolero com Amaia. Ah, però com és esto? No, però això ho parlo amb el sexe, Romero. Però s'encarregui, no? Sí. Però s'encarrega Romero, no us preocupeu. Amaia, tu eres Osasuna, por eso sí. Sí, soy de Osasuna, mucho, pero el Barça también me gusta mucho. Mi abuela era muy de Osasuna. ¿En serio? Y siempre ha sido así, también. Van a la llotja, bro. No com tu, que tu vaig a la grada. Van a la llotja. Aneu a la llotja, vosaltres. Hòstia, i a veure el partidazo del año, eh? Vais a ver el partidazo del año, el Barça Atlètic de Madrid. Que guai. I tenim un Facebook Live, que és moment aquí al Monarracú, qui els vulgui veure. Aquesta és la cançó que representarà la televisió espanyola al Festival d'Eurovisió, que interpretaran ells dos i que ara toquen en directe aquí al Monarracú. Amaia i Alfred, en directe, quan vulgueu. A veure què tal. Bien segur. Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real. Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué. Ya no puedo inventarlo. Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez junto a ti. Gràcies. Escolta'm una cosa, Alfred. Ho han demanat a totes les entrevistes, però amb un piano, no pot ser que no et veiem al piano i fer un City of Stars, no? Una miqueta, no? Vinga, va. Va. El Romero és que si no l'hauríem d'inventar. Ens han de posar una mica. Una miqueta res. Ara us ho aguanté i la farem. Alfred, no vols Leo Messi? Doncs has de pringar, perquè ell et portarà Leo Messi. Doncs si no vol Leo Messi, Leo Messi. Però també vull Gerard Piqué.
Ah, també, hòstia, aquí ha, aquí, bueno, ara parlarem, aquí podem ajudar amb alguna cosa, aviam, ara ho intentarem, també. Gerard Piqué, bueno, ja si algú m'està escoltant i podem fer Messi Piqué, Messi Piqué. Bueno, espera un moment que se'n van tots els... Cabes. Espera. Sí, però el micro. Espera, coge el micro con la mano y lo veurem abans. Però ara, la ràdio... Nieto, sí, és que és igual, la ràdio en directo. 8 minuts i les 12 estan aquí. Sí, que cabemos, sí. Vinga, va, endavant. I si nos caemos saldrà superbien. Sí, sí, saldré per totes partes, no us preocupeu. Ya está, Maya. Venga, espera. No, pero ya estás. Pero me encanta caerme. No, la culpa es de este de aquí. A mí no me miréis, que yo soy muy buena persona. Bueno, venga. Claro. Pero no pasa nada. ¿Saps? Ya está. Si no, vámonos allá, para allá. Vale, sitio Stars. Primer, us heu guanyat Leo Messi i ja puc confirmar que també us heu guanyat Piqué. Oh! Per tant, bueno, ara necessito Sergio Roberto també, però bueno. Bueno, però que Messi ok i que Piqué ok. O sea, que el diumenge van al Camp Nou a veure el Barça Atlètic de Madrid, partidazo, al palco, i després suposo que no hi haurà problema perquè puguin conèixer a qui volen conèixer, suposo. Bueno, això se l'encarrega Gerard Romero, ell és el que s'encarrega tot. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas felicidades, de verdad. Gracias a vosaltres. Bon moment, eh? Estàs imitant a Messi, eh? T'estàs imitant a Messi. Bueno, claro, lo estás haciendo, ¿no? Ai, la mare que em va matricular. Muy bien! Molt bé. Buah, ja arribarà el moment en què t'imiti a tu.
Però al Guille també l'imito, eh? No li agrada això. Aviam, imita el Guille, imita el Guille, imita el Guille. No, és que no li agrada, no li agrada. Mira, els nens demanen, quan els niños... Però és que és realment així, no? Perquè és que los Beatles lo inventaron todo, realmente. Bueno... És que no sé què me... No sé què està passant. Es toca el braç. Es toca el braç, que és veritat. Es toca el braç. Guille, te quiero. El próximo día ya estuviera nosaltres. Un abrazo. Gràcies a tots. Gràcies. Ara tornem. El trinxat, patata, col i cansalada, nena. Com s'ha fet tota la vida? Sí, àvia, sí. I amb un minut de microones. Carlit. Un minut de microones i el trinxat de tota la vida al plat. Carlit. Passió per la Cerdanya. 100% natural. Més informació a carlit.cat. Ja encontré mi primer pistó.